Benvinguts, benvingudes, uh, bienvenu, uh, welcome. Uh, ho tinc que fer perquè hi ha ponents de diferents uh, països. Uh, soc l'Àlex Navarro, soc el coordinador de Creative Europe Desk Media Catalunya, per aquest ordre, que és la nova nomenclatura que té des que es va llançar fa un any el programa Europa Creativa, que aixopluga, i sempre faig pedagogia, el programa Cultura i el programa Media. I qui millor que convidar-me aquí, que és el Roberto Barrueco, perquè el Roberto Barrueco és un dels pocs usuaris, eh, pocs sol·licitants, que, i ell sempre ho diu molt content, que Europa li fa confiança per donar-li ajut en una de les línies que té mèdia, que és la de festivals. I dintre de la línia de festivals, en la qual estem contents de col·laborar un any més amb el MECAL i el seu equip, doncs té aquest tipus de eh, trobades més enfocades a l'àmbit professional, Ah, evidentment, en relació a la programació, però donant eines en el sector. I, per tant, em toca pues, l'acte, perquè sóc l'esponsor de l'esdeveniment, i com li deia a un dels ponents ara, en el Denis, que el coneixereu, que és estupendo, li deia, jo no sóc un polític que faré el bla bla bla, perquè, ostres, començar un acte així és com que m'estan destrampant. Com que us ho preu el cafè, us ho el cafè i esteu desperts, doncs us faig aquesta intro. Això sí, dintre d'aquesta pedagogia que ens agrada fer, doncs sempre s'ha de llançar una idea, concepte, una idea força, una high concept idea, que, que l'audiència s'emporti del qui està sponsoritzant. I per tant, jo he venit, he venit aquí a vendre mi llibre. I per tant, la idea que hauríeu de tenir clara, ja que formeu part del sector des d'un àmbit eh, professional i per això esteu aquí, és que mèdia que ha anat canviant al llarg dels anys, és un programa molt antic, ara és un subprograma, com us deia, han canviat els anys la seva fisonomia, els seus comissaris, etc. Des de la configuració de la Comissió Europea i del Parlament el passat setembre-novembre, que ja van, ja van dictaminar qui es quedava en quina cadira, si recordeu bé, tenim el nostre àries Canyete, Energia, a PC tots els vots en contra, etc. Doncs van dictaminar que media sortia de cultura. Per tant, primera idea, aquella idea romàntica de que mèdia eh, tenia molt a veure amb la cultura i la diversitat i la creació continua existint, però ja no estem a, a cultura, estem a la societat digital. S'ho han portat el comissari Oettinger i, per tant, estem adscrits a la DigiConnect. I això perquè us ho dic? Perquè el contingut de la sessió d'avui no és casualitat que sigui amb col·laboració MECAL, amb una joint venture estupenda i que, a més, és absolutament natural, que és amb el Free Wire Festival de Segovia. I per tant, moltes gràcies, eh, José Luis, per eh, acariciar eh, la iniciativa de Roberto de, de participar i aportar contenidos. El tindreu aquí més tard. El Free The Wire també té ajuda, és un festival que té ajuda mèdia i que estiguem a la DigiConnect fixa una sèrie d'objectius que heu de tenir clars que la societat faci el pas al digital el més ràpid possible, però no només en el sector audiovisual, que és el que estem, sinó en el del llibre, en el de la música, etc, etc. Altres reptes, el copyright, el mercat únic digital, que tantes problemes dona en temes de distribució audiovisual. I, eh, per suposat, posar ordre a tot el que és la, la diversitat i de drets d'autor, que això també és un altre Continua tenint apujant en temes de cultura? Doncs sí, però si us queda aquesta idea de que depenem d'un altre comissari que per tant ens queden sis anys on canviaran moltes coses en caminaves cap aquí, doncs ja porteu aquesta introducció. Jo ja no, no m'allargo més, em tindreu per aquí pel matí, inclús en el, en el coffee break, si us voleu acostar, porto una mica de targetes, per si voleu saber més del programa Mèdia i del programa Cultura, del qual som enllaç. I ara sí, doncs, agraeixo molt al Roberto Barrueco fer-nos confiança per fer aquesta sessió professional i dono pas al director del MECAL, Roberto Barrueco. Bé, seré molt breu. Explicaré un poc des del punt de vista de, del festival la importància que té i... Y... Que, que, que tiene la, la animación y un poco la línea donde, donde queremos llegar. Uh, la animación, bueno, el festival tiene 17 ediciones, la animación siempre estuvo presente, pero en las... Uh, pues hasta el, la decimacuarta edición, la animación hacía parte, la mezclábamos con ficción, uh, y hace como tres años, tres, cuatro años, no me acuerdo bien, hemos decidido destacarla, crear un premio Hacer que la animación tenga una, un sitio con, con ojo y cara en el, en el festival, y por eso también encajaba con nuestra estructura un poco original de festival que se fue desarrollando, que es la separación por fin de semana temáticos. ¿no? Entonces, tenemos ficción, documentales, animación. Y entonces, siempre en el festival vamos paso a paso. Y como hemos empezado, como somos festival, lo que cuidamos más al principio era la parte de programación, dar la posibilidad a la gente de Barcelona y los visitantes del festival de manera general de ver lo mejor o una selección de lo mejor de lo que se hace durante el año, que es lo que seguimos haciendo. Pero lo que hablaba de paso a paso, estamos en una segunda fase. Y las jornadas medias entran en esta segunda fase, que es una fase educativa, eh, profesional, donde intentamos vincular y atraer a profesionales del ámbito de la animación al festival, no solo para ver lo que se produce mejor, pero dar información, eh, tenemos workshops, eh, masterclass formar un poco, eh, no, no formar como una escuela, pero digamos que dar posibilidad pues, de, de ver eh, unos animadores eh, del, del resto de, de Europa o del mundo, eh, cómo trabajan, etcétera, con las masterclass, y etcétera. Entonces, eh, estamos en una de estas jornadas. Eh, también, eh, eh, lo decía José Luis eh, antes, Um, es verdad que el, el ámbito del fe, de los festivales con la crisis lo que se hizo es barrer uh, muchos festivales de, de la, del mapa no y nos quedamos uh, no, no quedamos hay aún pero, pero no somos tantos tantos o menos entonces uh, es importante que y nos conocemos no es importante que um, que juguemos con las especialidades y en españa uh, quien tiene um, quien se especializó en mercado, que es un mercado, es 3D, 3D Wire, los están haciendo muy bien, tiene una línea muy clara y por tanto nos pareció eh, lógico cuando hablemos con, con, con Alex de involucrar a 3D Wire y dejarles la programación de esta, de esta jornada en, en el marco del festival. Entonces, eh, y hay que dar las gracias a José Luis que ha hecho un trabajo yo creo que excelente. Espero que os guste mucho y voy a darle el paso, como es el programador, que eh, os va a explicar la jornada con más detalles. Muchas gracias. Ay, madre. Bueno, lo primero, darle las gracias a Alex y a Antena Media Cataluña y a Mecal, sobre todo a Roberto, porque hayan confiado en nosotros para montar este Sarao que es así, esto es un sarao, o sea, aquí estamos con conferencias pero sobre todo estamos para que hagáis networking, para que os comuniquéis con los creadores y con los ponentes, porque hemos estado viendo además la lista de, de gente que iba a venir como público y casi, o sea, yo diría que está a la altura de los que vamos a tener también aquí, o sea, que es un, es un foco y un foro muy importante para, para que podáis hablar, sobre todo en ese coffee break y que asaltéis a los conferencistas que son todos muy majetes, ¿vale? y bueno, eh, sobre todo, también destacar una cosa que es el que yo creo que ya, ya ha salido un poco antes, que es el, el concepto de romper barreras. Eh, nosotros estamos en castilla León, esto es cataluña, y la animación es internacional. entonces, nos gusta que haya este tipo de colaboraciones, este flujo de, de talento y de, y de ideas que aquí se está cristalizando y se está cristalizando también en, en, otros, en otros foros. entonces, somos pocos los que quedamos de festivales, lo que decía Roberto, que todavía queda alguno, pero eh, lo bueno es que cada vez estamos hablando más entre nosotros y estamos intentando seros útil a vosotros, o sea, ser, ser útil para la industria y ser útil para el sector, ¿vale? Eh, pantallazo, muy bonito, vale. Luego solamente una, una pincelada también de la, de la importancia de lo que es la, la animación en, en, en este país. Que es que este año España va a ser país invitado en Anesi. Muchos de los que estáis en la sala lo sabéis. Algunos vais a ir con proyectos, otros vais a ir con becas, y es muy importante, es muy importante que, que se tenga esa visibilidad y también es muy importante cómo hemos estado trabajando. Carolina eh, de Animac, la directora de Animac, está trabajando en la parte de festival, nosotros en la parte de mercado y ha habido también una colaboración donde todos vamos a estar representados y va a haber proyectos muy buenos, entonces, un poco este es, año, es el año de, de Annecy. Os invito a todos los que no tengáis pensado ir, que vayáis, porque vamos a hacer un montón de cosas muy divertidas y va a ser muy importante a nivel de networking. Entonces, eh, un poco la estructura de lo, de lo que es la jornada de hoy. Vamos a tener tres conferencias, eh, cada una basada en aspectos muy concretos de lo que es la distribución digital, la animación online. Vamos a empezar con, con María de, de BRB, que está por ahí sentada. María, saluda, ¿Eh? es ella. Que nos va a contar un poco el marco general de, de qué es esto, de, del contenido digital, cómo, cómo funciona y cuáles son un poco las, las normas, entre comillas. Luego tendremos eh, a Paco, que está aquí, Paco, saluda, es él. Paco Asensi eh, nos va a contar un poco más la parte de por dónde, están, por dónde van los tiros un poco en Internet, qué está pasando, cómo se monetizan los contenidos, cómo, cómo funciona todo, toda esa parte más de dinero. Y luego, eh, we are going to have Dennis Friedman over there, our third panelist. It will be a... Perdón, porque la, la conferencia de Dennis va a ser en inglés, ya lo aviso. ¿vale? Eh, las, las preguntas se las podéis hacer en español, porque sí que lo entiende, más o menos. Y vamos a hacer un case study, un, un, como una especie de conferencia o análisis de un proyecto muy, muy potente para nosotros de las cosas más interesantes que han salido en los últimos años en, en Internet, que es Urban's. ¿vale? Eh, entre medias, entre Paco y Denis, haremos un pequeño descanso para networking. De, aquí hemos puesto de 12 a 12 y cuarto, ya veremos cómo vamos. ¿vale? Y, y luego vamos a hacer una presentación de cuatro proyectos que van a tener unas consultorías en privado esta tarde con los expertos, que están por aquí, de hecho, Pablo Llorens... aquí, ¿eh? un clásico. He de decir que nosotros estamos en este sector gracias a este señor, porque éramos fans de sus películas de stop motion cuando éramos pequeños. Pablo Mosca, que está con el proyecto de Amor de Mono. Pablo, el señor de la peluca, muy bien, gracias. <laughs> Tenemos por aquí a los Mironins también, a Miquel, ¿dónde está? Aquí, su equipo. Un proyecto muy bonito. Y tenemos también a Poor brain el equipo que está por allá. ¿Te han dejado sola? Muy mal. Le vamos a echar la peta. Vale. Pues nada, luego tendrán una presentación breve de unos cinco minutos de su proyecto. Son proyectos que, que hemos hecho una convocatoria y se han elegido pues por distintos motivos. Por la originalidad del proyecto, por la viabilidad también a nivel de monetización que puede tener. Y sobre todo hemos estado buscando cosas distintas que nosotros, bajo nuestra humilde opinión, queremos que pueda tener un futuro en, en Internet si se, se empaqueta bien y conseguimos monetizarlo, que es el, el palabra endemoniado, conseguir dinero con, con el online. Pues nada más, eh, agradecer a, también a los conferencistas y a todos vosotros que habéis venido y vamos a dar comienzo con, con María para que nos cuente de qué va todo esto. ¿vale? Muchas gracias.